Saludos. En este tiempo para Dios leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? Todavía no comprenden ni entienden. Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Ellos le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4,000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? En el Evangelio de hoy nos encontramos con Jesús y los discípulos en la barca. Unos discípulos que al tener a Jesús se habían olvidado de llevar el pan para un trayecto posiblemente largo. Se habían olvidado de llevar las provisiones necesarias. Y a veces nos pasa así a nosotros, cuando dejamos de hacer lo que nos corresponde, esperando que Dios sea el que supla siempre y salga en nuestro auxilio. Y entonces nos encontramos con la recomendación de Jesús: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura de los fariseos, aquellos celosos cumplidores de la ley, religiosos de alta categoría, lo que hacía crecer era su manera de sentirse perfectos, de condenar y marginar a los que no pensaban ni actuaban como ellos. Una levadura que los hacía relacionarse con los otros sin misericordia, incapaces de aceptar una corrección y mucho más interesados en utilizar a su manera lo externo de la religión que lo central de la buena nueva. Esta es una levadura totalmente hipócrita que lo que genera es amargura, celos y enojo. Y por otro lado, la levadura de Herodes es una levadura marcada por el deseo de poder, del dominio de los otros, de ejercer el poder para satisfacer su ego personal y entonces convertirse en alguien autorreferencial. Cuidémonos de esas levaduras. Permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.